¿Necesita algo, doctor? ¿Sabe que yo sabía que usted venía por acá? Mire, jefe, pensé en usted y le traje un cafecito. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, todo muy bien, doctorcito. Doctor. Bien, bueno, ahí le sirvo eso. Cualquier cosa, estamos en la mesita, ¿bueno? Hágale, doctor. Venga, ¿de dónde saca tanta energía este man? Para mí que ese doctor se está metiendo algo mucho más que las bebidas energizantes que siempre se mete. No, yo no tengo novia. ¿Ah, no? No. Pues como yo lo vi todo cariñoso, todo... No es mi novia, simplemente una amiga. Es una amiguita que está loquita por mí, ¿sí? Y está loquita por mí por lo que le ofrezco, es simplemente eso. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué es lo que le ofrece? ¿Usted me cree a mí pendejo qué, Felipe? ¿Sí? ¿De qué está hablando? De que estoy hablando que sus cafecitos, sus amabilidades, era para que yo bajara la guardia, ¿cierto? ¿Y sabe qué? Lo logró. No, señor. ¿No? No, lo de los cafecitos es en serio, ¿sabe por qué? Porque usted a mí me interesa. Me joda la vida, Felipe Mackenzie. Felipe, usted definitivamente es un imbécil, ¿no? Imbécil, pero venga. Imbécil y todo le gusto, ¿cierto? ¿Qué? ¿Sabe que no? ¿Y sabe por qué? Porque usted es un hijo de papi que le soluciona todos los problemas. ¿Por qué no le dice a su papá que a usted esta vaina no le interesa? Y nos dejan paz y ya. Me regalé para quedarme el turno toda la noche aquí, cerquita de usted. Usted a mí no me puede tocar, ¿no? No, usted a mí no me puede tocar y mucho menos aquí. ¿Ah, no? Entonces, ¿dónde sí puedo? A mí me respeta, doctor Mackenzie, por favor. ¿Sabe qué es usted? ¿Qué? Usted es un niñito mimado, muy convencido de sí mismo, pero que no tiene los pantalones para aceptar que es gay. No. Ya. Pare. Madure. Además, ¿sabe qué? No me lo puedo sacar de la cabeza, man. Usted está loco. Sí. ¿Sabe qué? Me encantó. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos bañamos y que llegamos oliendo al mismo jaboncito y todo eso o qué? ¿Por qué? ¿Te da miedo que nos descubran? No, estoy bastante tranquilo. Usted tiene sus verdades, yo tengo mis verdades. Usted tiene sus mentiras y yo tengo mis mentiras. ¿Sí? Quedó delicioso. Nos vemos en el hospital. Cierra bien. ¿Sabe qué? Yo habría hecho cualquier cosa para otra vez levantarme al lado suyo. Así, todo sexy como esta mañana. ¿Sí? No. ¿Y entonces que le gritamos a toda la sala de urgencias que pasamos la noche juntos o qué? No, además no se puede gritar acá, hermano, es una sala de urgencias. Yo estaba pensando en lo que usted me dijo esta mañana, ¿sí? Y en lo que me está diciendo en otros momentos sobre afrontar las cosas, sobre frentear, sobre aceptar y que no importe si los demás se enteran. Y sabe que yo creo que usted tiene razón. Además, yo creo que sí viene siendo como importante que en nuestro círculo cercano pues nos conozca un poco más como pareja, ¿no? Ajá, creo. No, yo no tengo ningún problema. Lo único que me preocupa es que vaya a pensar su papá. Pues yo no creo que lo vaya a tomar muy bien, ¿no? ¿Que le entró el afán por verme o que me está extrañando? ¿O qué? A ver, Felipe. Necesito un favor urgente. Ah, es por eso, un favor. No se preocupe, Felipe. No cuente conmigo más para sus juegos, para su indecisión. Ese no es mi estilo. Venga, espere. Entonces, ¿en serio usted estaba preocupado por mí? Sí, Felipe, estaba preocupado por usted. ¿En serio? Sí.
Igual estuvo a punto de tirarse su compromiso matrimonial, ¿no? A ver. Está hablando. ¡Au! ¡Au! Adiós, por no quedarse quieto. Yo creo que usted merece una explicación, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Yo no necesito explicaciones. Solo necesito que usted esté bien, ¿sí? Que se recupere de esto y que esté bien ya. Felipe, ¿qué hubo? ¿Qué más? Fue? Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, bien. Me alegra verlo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Bien. ¿Cómo le fue en Nueva York? Pues, frío, frío, medio harto y frío, pero pues como para que se haga una idea. Usted no ha ido, ¿cierto? No. Pues mire, le traje esto como para que se lo imagine un poquito. ¿Ah? ¿Qué es esto tan lindo? Es una de esas como de nievecita y así. ¿Y tú por qué no me llamaste a decirme que tenías dolor? Pues, mi amor, porque no te quería preocupar. Fue mejor que llegar a la ambulancia ahí de una. Es que, ¿cómo me voy a arriesgar a perder otro bebé, no? Oye, estás muy ocupado. Si no hubiera sido por este angelito, ¿cómo te encuentro? Álvaro. Yo no quiero que lo nuestro termine así, ¿sí? De verdad. Felipe, usted se va a casar. Y va a tener un hijo. O sea que usted me está diciendo que usted nunca la va a dejar, ¿cierto? ¿Sí? Lo que yo le estoy diciendo es que llegó el momento de que yo tome la primera decisión madura de mi vida. Así eso me esté destrozando por dentro, ¿sí? Y yo quiero que usted sepa que yo prefiero tenerlo a ratos que perderlo toda la vida. Eso no es justo con usted. Eso no es justo con usted. Quite esa cara que no nos interrumpió. No ve que Felipe y yo, nada de nada, por el bien de bebecito. Titina. Quiero aprovechar que lo tengo acá al frente para hacerle la invitación oficial a nuestro matrimonio. Linda, ¿en serio? Sí, si es tu amigo, yo lo quiero invitar. Es que finalmente sí nos vamos a casar en Bogotá y nos encantaría que nos acompañes. Gracias. Yo lo extraño mucho. Felipe, vámonos. Voy para Nueva York. Es lo mejor para el bebé. Es lo mejor para nosotros, bueno.